las infecciones comunitarias más frecuentes en atención primaria siguen siendo las infecciones respiratorias y dentro de ellas pues, las que todos conocemos, el resfriado común y la gripe. Pero nuestras consultas tenemos que atender a otras enfermedades emergentes, como ha dicho antes Federico, que son las enfermedades de transmisión sexual y otras enfermedades transmitidas por vectores, sobre todo garrapatas y mosquitos, enfermedades importadas que anteriormente no atendíamos en nuestras consultas y ahora empezamos a ver y tenemos que estar preparados.